Muy, pero muy feliz sábado para todos nuestros amigos que nos están acompañando. Mi nombre es Leonardo Meda y hoy tengo el gusto de poder acompañarlos en este culto break. Un culto diferente porque también tengo el placer de desearles a todos una feliz Navidad. Hemos llegado hasta aquí, hemos llegado hasta este momento del año 2020 y qué placer poder hacerlo de esta manera en la casa de Dios y también compartiendo un momento en familia. Quería comentarles un versículo de Lucas 2:11. Donde se nos dice que hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese es el motivo que nos convoca en estas fechas para poder disfrutar de algo que también se menciona en Hebreos 2:3, una salvación tan grande. Obviamente que las fechas muchas veces son culturales, ¿no? Eso lo tenemos bien en claro, pero el motivo de felicidad nuestro como familia cristiana, como familia adventista, es el de tener un Salvador que nos va a venir a buscar. Y ese es el motivo que queremos tener en el corazón el día de hoy. Vamos a orar por esto y vamos a arrancar con nuestro culto break. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias Señor por la oportunidad de encontrarnos en tu casa en un día tan especial. Gracias por poder hacerlo en familia a través de los diferentes medios que nos permiten realizarlo y gracias también porque contamos con tu presencia por medio del Santo Espíritu. Dirige todo el programa en el nombre de Jesús. Amén. Como comentábamos, es una fecha especial, una fecha linda y ojalá que puedan la mayoría de nosotros disfrutarlo en familia. Ojalá que tengamos la cercanía del calor humano de nuestros seres queridos. Pero si alguno de ustedes quizás no ha podido realizar ese viaje a ver a la familia o no se ha podido encontrar, ojalá que puedas pasarlo de la mejor manera. Y ahora para arrancar nuestro culto vamos a tener una linda alabanza que la tenemos gracias a nuestra iglesia, a aquellos que estuvieron organizando en momentos anteriores de la historia donde todavía podíamos quizás juntarnos y vamos a tener una alabanza con espíritu navideño, con este sentimiento en el corazón. Y luego de esta parte musical, va a estar el pastor Arturo Finis guiando la reflexión bíblica. Así que quédense con nosotros y espero que puedan disfrutar tanto como lo estamos haciendo.
Hola chicos, buenas noches. Es un placer compartir con toda la iglesia, con ustedes, este momento especial. Estamos recibiendo el sábado, un sábado muy especial porque estamos celebrando las Navidades. Estamos ya al final del año, un año diferente. Posiblemente compartiste la Navidad con tu familia, con tus amigos. Te pudiste encontrar, reencontrar con ellos. Posiblemente también tuviste que hacerlo por Zoom, brindar por Zoom, la nueva modalidad de este año. No solamente estudiamos, nos reunimos, sino que a veces también celebramos en familia por Zoom. Pero bueno, ya pasó Navidad y estamos a las puestas de un sábado, a las vísperas de un sábado. Se acaba de poner el sol. Y quisiera comenzar el mensaje de esta noche con un versículo. El versículo se encuentra en el libro de los Salmos. El Salmo capítulo 19, versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este versículo es un versículo muy lindo que me gusta mucho porque me lleva a momentos muy lindos que recuerdo y que me gusta vivir cada vez que puedo. Los que me conocen saben que me gusta acampar. Y me gusta acampar en muchos lugares, pero hay un lugar especial que por la frecuencia en la que hemos ido se ha transformado en algo así como mi lugar en el mundo. Queda exactamente a 15 kilómetros de la universidad en vehículo. Hay que llegar hasta la ciudad de Diamante y de ahí hay que seguir 15 minutos más en bote, río abajo por el río Paraná, hasta llegar a una isla, un pedazo de campo que hay allí, que lo cuidamos con cariño, que una de las cosas más lindas que tiene es la arena, la playa. Pasamos lindos momentos ahí, como les decía, pero de los fines de semana o de los días que vamos allá, el mejor momento es la puesta del sol. Cuando se está por poner el sol, dejamos todo lo que estamos haciendo y vamos a sentarnos en la arena, poner los pies enterrados en la arena fresca o directamente en el agua, si es que es verano y hace calor, y ver allí, tranquilos, con el canto de los pájaros que están ya buscando sus nidos, buscar ver la puesta del sol juntos, en familia o con amigos. Cuando el sol desciende por el cielo y se pone justo atrás del río, se alcanza a ver esa bola roja que refleja un rayo de luz por el agua hacia nosotros, y a medida que se va escondiendo, que se va ocultando, las nubes que empiezan a cambiar de color, se transforman a veces en rojos que parecen fuego, los pájaros que siguen volando, que siguen cantando, y el sol se oculta. Es realmente un momento único. ¿Pero qué sigue después de eso? Por lo general tratamos de prender el fuego minutos antes de que se ponga el sol. ¿Por qué? Porque en el momento de la puesta del sol es cuando vienen todos los mosquitos. Entonces ya hay que ponerse algún mosquitero, y el fuego ya está prendido, el sol se ocultó. ¿Y qué hacemos? Envolvemos en papel de aluminio si tenemos o si no las tiramos directamente al rescoldo, ahí a las brasas, algunas papas, unas cebollas, unos choclos, para que en el transcurso de 40 minutos, una hora y media, de acuerdo al apuro que tengamos, ya estén listas para comer. Ese tiempo que pasamos, lo pasamos mirando el horizonte, mirando los colores que dejó la puesta del sol y mirando también el cielo, el firmamento que leíamos recién en el Salmo, porque ahí encontramos la gloria de Dios. ¿Y qué descubrimos cuando estamos mirando el cielo después de que se puso el sol? Hace muchísimos años que vamos allí, desde que yo era un joven, desde que estaba en la escuela primaria que estoy yendo a ese lugar. Y en aquella época lo que descubríamos en el cielo cuando ya se oscurecía completamente eran las estrellas fugaces. Era fabuloso. Encontraste aquella, viste la otra. El momento clímax de todos los años que estuvimos allí fue una vez cuando los viejos recordarán, pasó el cometa Halley. Estábamos todos ya en la zona de la arboleda cuando a mí se me ocurrió ir a lavar unos platos ya por la noche al río y cuando miro al cielo veo la estela del cometa, todo un rayo blanco que iba siguiendo, por supuesto que los llamé a todos y nos quedamos mudos mirando el paso del cometa por el cielo. Después, cuando el tiempo fue pasando, porque yo soy bastante viejo ya, les tengo que confesar, ya no solamente veíamos las estrellas fugaces moviéndose en el horizonte, sino que empezamos a ver los satélites.
los satélites que dibujaban su órbita fija y ya sabíamos que en cierta dirección o en cierto sentido iba a pasar un satélite cada cierta cantidad de tiempo. Entonces nuestras largas charlas allí eran amenizadas cuando acostados en la arena mirábamos al cielo. Mirá, fíjate, allá pasa un satélite. Ahora el problema fue cuando ya nos dimos cuenta de que el cielo está demasiado complejo. Y eso sucedió este verano pasado. Era febrero de este verano, cuando estábamos con un grupo de amigos allí en la isla, en el río Paraná, mirando al cielo como tantas veces, descubrimos alguna que otra estrella fugaz, vimos pasar un satélite, pero de repente pasó algo que jamás habíamos visto. Algo completamente inusual. Por lo menos 40 años llevo visitando ese lugar, esas costas, esos ríos, esos cielos, mirando los cielos, no como un científico, sino como un aprendiz, mirando el cielo y mirando las estrellas fugaces. Como les decía, lo más espectacular había sido el cometa Halley, pero en febrero de este año pasó algo que nos sorprendió a todos. Resulta que cuando miramos al cielo, vemos que aparece un satélite artificial, aparece otro, y de repente era una caravana de satélites circulando en la misma dirección a una velocidad mucho mayor que los satélites artificiales normales. Iban uno atrás del otro, súper bien alineados, alcanzamos a contar alrededor de 60. Juan Carlos estaba con nosotros allí, Juan Carlos Nissen, para los que lo conocen, y Juan Carlos, ¿qué es esto? Empezó a decir, porque él tiene más años que yo y había visto muchos más cielos que yo y jamás había visto cosa semejante. Empezamos a elucubrar algunas teorías porque pasaron muy rápidamente por la bóveda celeste. No teníamos acceso a internet para googlear lo que estaba pasando en el cielo del hemisferio austral y nos quedamos todo el día siguiente hablando exclusivamente de eso. Eso había sucedido un viernes de noche. Todo el sábado, qué teoría acá, qué teoría allá. ¿Qué fue lo que pasó? Aviones no podían ser. Iban a una velocidad mucho más rápida que la de los aviones. Aparte, ¿quién manda una caravana de 50, 60 aviones? Drones no podían ser. Recién el domingo, cuando llegamos aquí a la universidad y entramos en internet y buscamos las noticias, nos dimos cuenta que era un nuevo experimento de Elon Musk. Él está llenando el cielo de satélites para poder cubrir con acceso a internet a zonas remotas. Nosotros vimos los primeros 60. No recuerdo bien, pero el plan es lanzar decenas de miles de satélites al cielo. O sea que creemos que de acá a unos años, cuando estemos en la isla y miremos hacia arriba, los cielos contarán la gloria de Dios y también podremos contar el talento de Elon Musk llenando el cielo de satélites. Espero que funcionen y que cuando dejen de funcionar no queden como chatarra allí. Pero 2000 años atrás, gente, había unos sabios que estaban mirando al cielo y descubrieron algo que fue mucho más grandioso que los satélites de Elon Musk. Descubrieron algo que era mucho más grandioso que el cometa Halley. Ellos venían por muchos años escudriñando el cielo, escudriñando las señales de los astros y descubrieron algo que les llamó la atención y decidieron movilizarse. Yo hoy tengo preguntas para hacerte a vos. Hoy estamos celebrando una nueva Navidad. Te hago una pregunta. ¿Qué estás haciendo vos hoy? ¿Qué ves hoy? ¿A dónde vas? ¿A dónde estás planeando ir? ¿Y para qué estás planeando ir? En el Evangelio según San Mateo nos cuenta un poquito la historia de estos magos de Oriente, de los sabios del Oriente. San Mateo capítulo 2 dice lo siguiente. Después que Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, unos sabios llegaron de Oriente a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a rendirle adoración. Los sabios descubrieron algo especial en el cielo y sabían, luego de haber escudriñado y estudiado los escritos antiguos, que era el símbolo, era el mensaje que estaba orientando a todo el mundo, a toda la humanidad, que el Salvador había venido. Y ellos no lo dudaron.
viajaron, hicieron toda la ruta desde el oriente hasta Jerusalén. Y cuando llegaron a Jerusalén, por supuesto, fueron a buscarlo. Ustedes conocen la historia, no quiero meterme en esa parte de la historia. Fueron a buscar al rey de aquel momento, le preguntaron dónde nació el niño. Él no sabía, preguntó a los que algo sabían más que él, que si bien conocían la historia, no habían estado atentos, porque estaba bien claro. Y entonces llegaron y adoraron al Mesías que acababa de nacer. Me quiero centrar un poquitito en el viaje de estos sabios. Resulta que ellos estaban en Oriente, a muchos kilómetros de donde había nacido Jesús. ¿Qué harías hoy si estás en Oriente y te dicen que tenés que buscar a Jesús que nació en Belén? Lo primero que yo haría, y que por supuesto lo hice, fue buscar en Google. Buscás en Google Maps, encontrás la ubicación de dónde tenía que nacer Jesús. ¿Dónde tenía que nacer, muchachos? En Jerusalén, ¿no es cierto? Entonces acá estamos en Oriente, acá está el puntito que nos marca Israel. El puntito este, chicos, está justo puesto en Israel. ¿De dónde tenían que venir? De Oriente. Oriente queda para este lado. Hay historiadores e investigadores que dicen que lo más probable hayan venido de la zona de lo que es el actual Irak o Arabia. Inclusive nos hablan que podrían haber venido desde Irán, desde la zona de Yemen, de Omán. Acá yo les puse cuatro puntitos, marqué desde donde podría haber venido. Desde Yemen, desde Arabia, desde Irak o desde Irán. ¿Ok? ¿Vamos a jugar un poquitito con esto? Vamos. Si hubieran venido, hagamos de cuenta que vienen desde Irán. La ruta de Teherán nos trae, pasa por Bagdad, así que ahí ya matamos dos pájaros de un tiro. Si venían de Bagdad, ya sabemos. Tendrían que haber hecho esta ruta. Miren bien, acá nos dice que en 23 horas 9 minutos hubieran llegado, hubieran tenido que pagar peajes, pero esto es si venían en auto y sin parar. Ellos no vinieron en auto y sin parar, ellos vinieron en camellos. Entonces acá tengo otra ruta, que es la misma. Ustedes saben que cuando te tiran puntitos Google Maps, es porque venís caminando. Acá te dice que en 16 días, 17 horas, hubieran llegado los sabios de Oriente. Desde Teherán, pasando por los jardines de Babilonia quizá, pero ¿y si hubieran tomado la ruta del sur? Si hubieran venido desde el sur, ¿qué hubieran encontrado? ¿Vamos a la siguiente ruta? Ok, síganme. Si hubieran salido de Sanaa, acá abajo, Google Maps me tira tres posibles rutas. Una por la costa y otra pasando por Riyadh. Yo personalmente elijo la de la costa porque me gusta mucho más viajar cerca de donde hay agua. Nos hubiera llevado al lado del Mar Rojo, hubiera pasado por la Meca. Yo acá me hubiera tomado un desvío, hubiera ido por Medina hasta llegar a Jerusalén. ¿Cuánto tiempo? Un día, 5 horas, también con peajes. Vamos a hacerla caminando, hacemos el mismo ejercicio que antes. No sé por qué caminando Google Maps me hace una ruta, no me lleva por la costa, cosa que no me gusta, yo preferiría caminar por la costa, me lleva por acá adentro, me lleva de vuelta por Bagdad. Fíjense la vuelta que me da. Pasa por la Meca, pasa por Medina, ciudades muy lindas que me gustaría conocer algún día. Te lleva por Irak y de ahí llegas a Jerusalén y a Belén. ¿Cuánto tiempo eso? 31 días. 31 días de viaje para llegar a Belén. Ellos fueron en camello, vieron la estrella cuando nació Jesús, la estrella siguió, la estrella se acuerda del coro de ángeles que le cantó a los pastores que estaban apacentando las ovejas, y la estrella siguió. Y siguió guiándolos cada día. No importa de dónde vinieron. Vinieron de lejos. Hicieron un viaje largo. Hicieron un viaje muy largo. ¿Por qué? Porque ellos querían ver a Jesús. ¿Qué estás haciendo hoy? Esa es mi pregunta. Ayer celebramos la estrella, la llegada de la estrella de Belén. Los sabios apenas vieron la estrella, decidieron seguirla, decidieron buscarla. Todo lo que habían estudiado, todo lo atentos que habían estado, tenía un solo propósito: encontrar a Jesús. ¿Estuviste atento este año? ¿Estuviste buscando a Jesús este año? ¿Qué estás haciendo?
¿Estás buscando a Jesús hoy, que es un día de Navidad? La otra pregunta que te hice, ¿qué ves? ¿Qué ves cuando miras al cielo? ¿Qué ves cuando, como el Salmo te dice, que los cielos cuentan la gloria de Dios? ¿Ves la gloria de Dios en la naturaleza? ¿Ves la gloria de Dios? ¿Reconoces a Jesús cuando mirás, cuando observás la naturaleza, cuando observás el mundo, cuando observás a tu hermano? ¿Reconoces a Dios? Ellos, los sabios, lo reconocieron y le adoraron. ¿Vos qué haces y qué ves? Otra pregunta que te hice al principio. ¿A dónde vas? ¿A dónde estás yendo hoy? Mañana, pasado, comienzan las vacaciones. No te vas a ir a Brasil porque las fronteras están cerradas. No te vas a ir a la playa o a la montaña posiblemente. Pero ¿a dónde vas? ¿A dónde te llevan tus pasos? Los sabios no solamente estudiaban y estaban atentos, sino que reconocieron a Jesús y cuando lo descubrieron, decidieron emprender un camino largo, un camino difícil, un camino lleno de dificultades, de sacrificios, sin comodidad. ¿Por qué? Porque querían llegar a Jesús. Y la última pregunta que te hice, ¿para qué? Ponele que ya descubriste a Jesús. Ponele que ya tomaste la decisión de buscar a Jesús. Y ahora te pregunto, ¿para qué? ¿Para qué querés encontrarte con Jesús? ¿Para qué celebramos la Navidad anoche, hoy? ¿Para qué? ¿Para qué los sabios viajaron días y días, semanas, meses posiblemente? ¿Para qué hicieron el viaje? ¿Te acordás? Los sabios le llevaron tres regalos a Jesús. Le llevaron oro, incienso y mirra. Ellos fueron a adorar al Salvador. Fueron a llevarle regalos. ¿Cuáles son los regalos que querés ofrecerle vos al Señor? El mejor regalo, por supuesto, es tu corazón, tu adoración. El mejor regalo es seguirlo por donde él va. El mejor regalo es compartir el mensaje con otros, no guardártelo. Y esa es mi invitación hoy, que al ver la estrella de Belén, al ver a Jesús naciendo para vos, también nazca en esta Navidad el mensaje de salvación, que fue justamente el regalo que él vino a traernos. Y que no te lo guardes, que cuando mires al cielo y veas la estrella, exclames, no solamente para vos, sino para todos, no que hay un cometa, no que hay un satélite, no que hay miles de satélites que está poniendo Elon Musk en el cielo, sino que exclames que el Señor ha venido a traer salvación al mundo y que solo en Él la tendremos. Que Dios te bendiga, que tengas un hermoso sábado y que tengas una muy, pero muy feliz Navidad. Muchas gracias, Pastor Arturo Finis, por poder compartir esta reflexión con nosotros. Y yo sé que más de uno va a querer ir a visitar ese lugar especial. Y ojalá que todos nosotros podamos tener lugares, momentos, también de encuentro con nuestro Señor. Y espero que este culto haya sido de bendición para cada uno de los que se conectaron para poder encontrarnos más cerca con el Señor. Ojalá que todos también puedan disfrutar en estas épocas festivas. Y ya los saludo, porque estamos terminando nuestro programa. Y la próxima vez que nos veamos va a ser ya en el 2021. Así que quería desearles unas felices fiestas a todos nuestros amigos y a nuestra familia que está aquí y que es la Iglesia Adventista. Que tengan un gran sábado.